Siempre Radio Web. La licenciada Marilina Monier. Confiemos en vos, hemos terminado la primera etapa el 27 pasado y ahora estamos transitando la segunda etapa. La verdad que muy contentos. La primera etapa se inscribieron 59 chicos. Comenzaron el curso 51 chicos y terminaron 46. La verdad que el índice de deserción fue muy bajo. Para mí hubiera sido bárbaro que no desertara ninguno, pero bueno, sabemos que por ahí es difícil. De los 51, de los 59 que se habían anotado, hubo 8 chicos, donde 2 encontraron un trabajo jornada completa, entonces no podían hacerlo. Y otros eran que los habían anotado los padres, no había sido decisión propia. Entonces, bueno, no hubo forma de sumarlos. Y los demás, algunos les tuvimos que dar de baja porque no cumplían con la asistencia por distintas razones. Y no sé, más allá que se les dio un montón de oportunidades y charlamos, pero nos sentíamos que lo teníamos que hacer por una cuestión de ser responsable con los demás, ¿no? Con la gente que asistía. Y la verdad que contentos, el grupo que se ha conformado, que terminaron 46, hoy tenemos 18 trabajando en la ciudad educativa, en distintos rubros, en estudios contables, en fábricas de nuestra ciudad, en supermercados, en almacenes. La verdad que nos sorprendieron los comercios y aprovecho la oportunidad para agradecerle a las empresas de educativo, desde todo, el servicio. Hay 18 chicos que están trabajando a través de este programa, hay 27 chicos que están estudiando en el SENMA, en el SEMPA y en el Lugones, y hay 8 chicos que están haciendo las dos cosas. Así que bueno, esta segunda etapa constaba de eso, tenías que elegir o trabajabas como un sistema del primer paso o estudiabas. Y hay chicos que nosotros los insertamos cuando apenas empezamos el Confiamos, hacían el curso de formación profesional y a su vez los habíamos insertado en SENMA. Entonces esos chicos hoy siguen en el SENMA y a su vez tienen la posibilidad de trabajar. Así que estamos muy, muy contentos. Hemos conformado un equipo de trabajo muy lindo que ya ha terminado, obviamente, porque el primer cuatrimestre desde el programa teníamos una psicopedagoga, un asistente social, 2 docentes y una tutora. Y ahora solamente tenemos una gestora que es Mónica Martino, que estuvo de tutora también en el primer tramo, y ahora ella es la que me ayuda un poquito, y bueno, todo lo demás de esfuerzo lo ponemos desde la municipalidad, con Dianela, que también me está ayudando, futura psicopedagoga, y que ella hicimos como un pase ahí, ella estaba trabajando en el Ministerio de Educación, entonces la pusieron a disposición aquí en Educativo. Así que bueno, con un lindo equipo de trabajo muy comprometido, estamos yendo los martes y los jueves al semipresencial del SENMA, acompañando a los chicos, por ahí nos juntamos con algunos que requieren algún apoyo y estamos para eso, para ayudarles a hacer los resúmenes, para explicarles algún tema que se les complica, pero sobre todas las cosas acompañarlos, y más aún también, bueno, en el caso de Mónica, su trabajo, su función es recorrer semanalmente todos los comercios y las empresas para hacer una evaluación no solo de los chicos que asisten, sino también de la parte empresarial y comercial. Así que bueno, súper contentos, la verdad. Al finalizar la primera etapa de Confiamos, armamos un viaje a Córdoba, un viaje cultural, en donde fue una aventura cultural, se llama, y bueno, y allí conseguimos, lo único que tuvo que pagar el municipio fue el pasaje, y después a través de la agencia Córdoba Cultura conseguimos todo un recorrido donde fuimos al Museo Carafa, al Centro Cultural Córdoba, al Museo de Ciencias Naturales, al Paseo Buen Pastor, al Parque de los Sentidos, al Parque de las Tejas y bueno, y el Paseo al Palacio Ferreira. La verdad que fue un día, una jornada maravillosa, que la pudimos disfrutar a pleno, los chicos la pasamos realmente muy, pero muy bien. Fuimos en dos traffic, Nati, que también, si bien Natalia Maldonado está en el centro de formación, pero para mí es un pilar fundamental, Maribel, son personas que están al lado mío desde hace mucho y que, bueno, siguen, es difícil seguirme el ritmo, pero ellos me lo siguen, ¿no? Así que, bueno, Maribel no pudo, pero Natalia sí nos acompañó y se sumó, porque en esto tuvo mucho que ver ella también, nos ayudó mucho en esto del Confiamos, así que, bueno, no sabemos si vas a ir porque el 10 de diciembre también cambia la gobernación en Córdoba, pero seguramente si no es algún otro programa, vamos a golpear la puerta para traer un cativo. Te escucho y pienso qué diferencia tan grande que pudieron marcar en estas personas, ¿no? En estos chicos. La verdad que impresionante.
La verdad que esto surge todo de la mesa socioeducativa, ¿no? Quiero recordar eso, yo no me quiero olvidar de eso. El trabajo que estamos haciendo con la mesa socioeducativa, con los directores de las escuelas, es impresionante. Yo no quiero dejar de agradecer también a Silvia Cercuati y a Claudia Ludueña, porque en el mes de septiembre que te traigan una matrícula de 30 alumnos nuevos no es fácil, te cambia toda la estructura que vos estás teniendo y me abrieron las puertas y le abrieron las puertas a los chicos. La mesa socioeducativa seguimos trabajando, justo tengo un montón de mensajitos porque esta semana no nos juntamos y en realidad es que había muchas cosas. El próximo jueves, si Dios quiere, nos vamos a juntar y vamos a tener una etapa de trabajo con los adolescentes y después vamos a estar festejando con eso el Día del Estudiante. Pero este proyecto del Confiamos fue porque en diciembre del año pasado hicimos el relevamiento y encontramos a partir de distintos información que me dio todas las escuelas, alrededor de 45 o 50 chicos que estaban fuera del ámbito escolar, y después al hacerle las entrevistas durante todo el mes de enero, que me ayudó Milagro González, también un estudiante de asistente social y que trabaja conmigo en el área del MAP, visitamos a estos chicos y a partir de ellos llegamos a 60, ¿no? Eran 40 y llegamos a 60. Y bueno, yo dije, ¿qué hago con todo esto? Porque eran unas entrevistas con mucha información y era una diversidad impresionante y que nosotros no teníamos la capacidad para resolverlo, porque muchos no estaban en condiciones de volver a la escuela común, se nos hacía muy difícil, ¿no? Y bueno, no estábamos formando parte del Confiamos, pero yo ya lo había leído y me encantaba, me pareció Yo un... recuerdo que me comentaste cuando empezaste a ver ese tema, dijiste, esto lo quiero para acá. Es así, vos sabés que la verdad que solo cuando lo vi en Córdoba, ya es el segundo año que se hace, pero yo cuando lo leí en la página, no me acuerdo cómo fue, que digo, cerraba justo para esto. Y bueno, fue llevar esas 60 entrevistas y cuando nos vieron todo el trabajo que habíamos hecho, nos dijeron enseguida que sí. De hecho, fuimos la primera localidad del interior que empezamos a trabajar acá. Somos la primera localidad del interior que ya estamos haciendo la segunda etapa. Es más, la demanda nuestra, ellos no lo pueden creer. Yo la primera vez cuando fui, que se me habían caído algunos chicos. Eso, viste, para ellos era impresionante. De hecho, yo ya te voy a mostrar un trabajo que hicimos con todo un PowerPoint que se lo llevé a ellos y de ahí surgió de ellos hacer una encuesta con toda esa información en todos los Confiamos. La verdad que es un trabajo muy interesante que requiere de mucha gente, que requiere de los directores, del apoyo de los directores, porque tenemos gente, alumnos en el Lugones. Y volviendo, porque me fui del tema, pero volviendo a lo que vos me decías, los chicos es impresionante. Yo he conocido un grupo de jóvenes maravillosos y yo se los digo siempre, confío en ellos, confío mucho y de hecho que me han devuelto toda esa confianza que yo tenía, porque hoy están cumpliendo un rol en determinados lugares y hay algunos de esos que no los voy a nombrar, pero que tenían miedo del puesto que les habíamos conseguido, porque ellos estaban acostumbrados a otro tipo de trabajo. Y les demostramos que sí se podía. Lo fuimos a buscar de nuevo a la casa porque se nos habían ido, porque tenían miedo. Y bueno, y hoy están muy contentos y queremos que sientan que los apoyamos y los acompañamos. Y además las empresas, la verdad que muy sorprendidos, muy gratamente sorprendidos estamos. Así que bueno, un trabajo que va a continuar. Los chicos, en el caso de los que trabajan, son 6 meses y en el caso de los que estudian, son 4 meses. Pero yo les dije que les voy a seguir secando la mente después de diciembre. Así que no, bueno, muy, muy contentos. Ese apasionamiento que pones en lo que haces hace que todo rinda al máximo de lo posible. Realmente en nombre de una sociedad que necesita tanto de estas cosas, de contener, de encauzar a jóvenes que por ahí no han tenido posibilidades o que la vida les ha sido difícil, en nombre de todos ellos, gracias. No, por favor, la verdad que yo sé que hay mucho más para hacer. Sé que también hay mucha gente que está trabajando. El otro día conocí un grupo de matrimonios de una iglesia evangélica que está haciendo un trabajo importantísimo para los jóvenes con adicciones y que también los voy a sumar y los invito a través de este medio a todos aquellos que estén trabajando por los jóvenes a que se acerquen y que nos sumemos porque la verdad que en esto se necesitan muchos esfuerzos y que los chicos no se meten en eso porque quieren. Hay muchas causas atrás de eso. Y bueno, el abandono escolar fue una de las cosas. También no me quiero olvidar de Pamela y Evelina. Están haciendo un trabajo muy interesante con prevención de adicciones, que de hecho tuvimos una reunión con padres hace 15 días. Hubo 40 padres, para nosotros también fue muy importante, interesante. La doctora Fadel, que está siempre a disposición, de hecho, para el grupo de Confiamos en Vos, armamos dos o tres talleres, uno que tenía que ver con violencia de género, otro que tenía que ver con educación sexual integral y otro que tuvo que ver con adicciones.
pero no prevención, sino ya a personas con problemas de adicciones, con el doctor Didoy, y como siempre, es decir, el hospital tiene muchos profesionales, muy, muy profesionales, y tiene armadas charlas y talleres muy importantes. Entonces yo les digo a las escuelas, aprovechenlo. No vamos a ir, nosotros ya cambiamos también ese sistema de ir a la escuela y dar una charla. No, les ponemos a disposición todo lo que tenemos y ellos nos piden. De hecho, yo no me quiero olvidar de nadie, es toda la gente que está trabajando en esto. Fanny está haciendo los talleres de no al bullying y está dando muy buen resultado. Y eso no lo hacemos para todo, lo hacemos en las escuelas que nos piden para determinados cursos, que de hecho da la coincidencia que segundo y tercer año son los que más problemas de convivencia tienen. Entonces lo estamos haciendo en todas las escuelas. Bueno, por ahí ella no llega con todas sus actividades, pero por lo menos creo que nos falta nada más que un colegio para terminar todo el recorrido y haber hecho por lo menos un taller en cada escuela. Es mucha, mucha la gente que se ha sumado, y en esto también Laura Daniele, una colaboradora del Confiamos en Vos en su primera etapa, que fue la asistente social y que también trabajó extremadamente bien, pero bueno, en la segunda etapa, por la cantidad de chicos, éramos, digamos, a comparación de la provincia, los cargos te dan en función de la cantidad, y nos correspondía uno solo y era para un psicopedagogo. Así que bueno, contentos y a seguir trabajando, no queda otra. Esperamos que sí. Muchas gracias. Gracias a vos, como siempre. La licenciada Marilina Moreno. Siempre actualidad. Las voces de los protagonistas. Siempre Radio Web. Siempre Radio Web.